Buenas, 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 buenas. ¿Cómo están del otro lado en sus casas? Les doy la bienvenida a este hermoso programa que hemos pensado, preparado, cultivado con mucho cariño, con mucho esmero para usted, para vos, niño, niña, que estás en tu casa, para vos, adulto, adulta, abuelito, abuelita, que estás del otro lado en tu casa a la hora de la merienda. Dijimos, ¿por qué no? Un programa que tenga contenidos para todo el mundo, para los grandes, para los chicos. Un niño seguramente se va a divertir mucho, un adulto seguramente se va a divertir mucho. Así que te invitamos a pasar un ratito, una tarde hermosa, espléndida, con los diferentes contenidos que tenemos aquí en el programa. En la risa es bella. Que están pensados para vos, para que te diviertas y para que conozcas cosas que quizás de otra forma no verías. Quizás de otra forma no verías. Como por ejemplo, la sección primera, que se llama Rodando con Rafa y Ricota. Que Rafaela es una persona que suele estar acá al lado mío. Pero hoy dije, bueno, mejor arranca Ricota vos solito, mandale y presentame a mí, que ella es merecedora de una presentación siempre. Así que la voy a presentar ahora con ustedes en el piso de la TV pública de Marcos Paz, la payasa más desenfrenada de todo el pueblo. Ella es Rafaela. Sí, estoy en el piso del canal. Rafaela. Hola, ¿qué tal? El piso está limpito, vamos a evaluarlo. No, no está tan limpito, se me suben un poquito las rodillas, pero estoy perfectamente bien. ¿Qué tal, Ricota? Hola, Rafaela, ¿cómo estás, querida? Perfectamente bien, había mucho caos automovilístico. Sí, 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 soy testigo, Rafaela, soy testigo. Sale. ¿Qué? Sale la gente, sale. Ah, sí, sí, porque ahora se está moviendo más todo el mundo, Rafaela. Sí, voy a tener que salir con más tiempo la próxima. Ahí va. Le estaba dando la bienvenida a la gente, contándole un poco, Rafaela, como si fuera la primera vez que salimos al aire, quizás. Muy bien. Les contaba que tenemos secciones. Ajá. Que tenemos, hoy tenemos Rodando con Rafa y Ricota. Sí. Que acá llegó Rafaela. Sí, tenemos. Que hoy no está Rafa y Ricota en el Rodando, hay otros dos, compa. Hay otros dos, sí. En Rodando con Rafa y Ricota mostramos cosas que hacemos nosotros y la gente del Circo Fuad de acá de Marcos Paz y la gente que es allegada nuestra, ¿no? Sí, así es. Que han participado en festivales virtuales, en este caso, y bueno, eso. Muy tenemos. Bien. Che, ¿y dijiste cómo se llama el programa? No lo dije. Este programa que hemos de llamar La risa es bella. Sí, lo tenemos que decir, es nuestra casi que una cábala. Mentira piadosa, Rafaela, lo había dicho ya. ¡Qué trampa! Pero no di la vuelta. No di la vueltita, no di la vueltita. No la pregunta, dije, no, este no es programa se llama La risa es bella, pero no di la no vueltita. Es lo mismo. Yo Rafaela, cuando estuve esa semana sola, daba la vueltita, igual daba la vueltita. De todas formas, era una manera de tenerte igual cerca, Ricota, el hacer ritual, la vueltita. El sí, ritual de arranque del programa, Rafaela. Exacto. Escúchame, Ricota, hoy es día martes. ¿Sabes qué? Hoy es martes, pero para mí es como si fuera viernes, no sé. O más adelante la semana. Yo pensé que era jueves hoy, ¿viste? Por ejemplo. Pensé ¿por qué que pasó era esto esa semana? No sé, no tengo idea, Rafaela. ¿Hicimos muchas cosas el fin de semana, quizás? Puede ser. ¿Puede no ser sé eso? ¿Qué pasó? Yo creo que me desperté muy temprano y eso generó una confusión en mi es vida, verdad. Rafaela. Yo me estoy despertando muy temprano últimamente. Hoy estaba durmiendo, yo estaba durmiendo, digamos, 7 de la mañana. Un vecino muy hermoso, el vecino, ver, un divino. ¿Qué pasó hoy? Esto es una historia que se puede identificar cualquiera que sí, está en la claro, casa. Me imagino que sí. 7 menos cuarto de la mañana. Tempranísimo. ¡Ram! Opa. ¡Ram! Opa. ¡Ram! Cortó todo el pasto de la casa. Un divino. Todo el barrio arriba. Hermoso. ¿Le la pasamos factura, aunque sea? No, nada. Porque no. Te prendé la máquina. Me corté el pasto de mi casa a las 7 y media de la mañana. No lo vimos. Cuarto de la mañana. Por lo menos tráeme una docenita de facturas y yo, ya que me levanto, tengo el desayuno. No lo vimos. A las 12 del mediodía, sí. Ya tenía un sueño tremendo, Rafael, imagínate. Claro. A las 10 de la mañana voy al kiosco, sí, a comprar para comer. Me dice, ¿qué? ¿Ya vas a comer? Y bueno, me desperté temprano. Claro. Fue una cosa tremenda, Rafaela. Me pasaron cosas extrañas porque tuve sueños, claro, digamos. Porque ayer estuve un día muy agitado. Sí, sí, me levanté temprano, me acosté tarde ayer. Claro. Entonces, hoy me levanté temprano a fuerza externa.
nada, digamos. Claro, claro. Y me pasó lo siguiente, a fuerza Rafaela. Vecinal. Dije, me voy a hacer unas papas fritas. ¡Qué rico! Dormido yo, sí. 12 del mediodía, sí. No hay aceite. No hay aceite. Y me tenía que ir, no podía ir a comprar aceite, sí. Rafaela. Sí. ¿Y, y la serví. Y me imaginé que eran fritas, las comí. Una cosa... Ay, horrible lo que me pasó, Rafaela, claro, horrible. Sí, no, yo no podría nunca imaginarme que las papas fritas estaban hervía el agua y yo decía, ¿por qué no sos aceite? No sos aceite? Le decía al agua y no era, no podía. No, no, viste que Jesús dicen que el agua y vino hacía, multiplicaba los panes, sí, yo no me salió nada de eso, Rafael. Yo tampoco me salió esa cosa. Te iba a decir algo de, ¿sabes qué es lo que está pasando también, Ricota? ¿Por qué estamos así tan... y es martes? Está pasando algo en el cielo. También, se fue Mercurio retrógrado y ya entramos en otra fase. Rafael, pero... me abroché mal la camisa. ¿Podemos, sí. Me abroché mal la camisa. Podemos observar... Me abroché mal la camisa. ¿De qué? Yo sentía que algo raro pasaba en la camisa desde que empezó el programa. Me estaba tocando, yo así como acomodándome. Eso nunca, viste que yo algo siempre pasaba, le presto mucha atención, pero hoy como entré directo. Voy así, no me voy a acomodar, no, Rafaela, claro, voy así. Payaso, para eso está voy a ponerme acá como Benjamín Rojas, sí. En Casi Ángeles. Mira, no lo tengo. Que andaba no. Así. Nosotros íbamos a jugar a la pelota todos los muchachos del barrio. 7 de la tarde, taza a taza, cada uno a su casa que a empezaba. Ver, Casi Ángeles. No, Alma Pirata. Oh. Alma Pirata. Era, sí. Creo que era eso, Rafaela. Sí, yo ya así, igual me queda muy tenía, mal, muy mal. Me queda lo de esa. ¿Cuántos años tenías? Y yo tenía que haber tenido 13. Claro, yo ya tenía 25. Claro, no más era. 30. 13. Era una serie de adolescentona. Pero bueno, 30, Rafael. Tenía yo, ya estaba en otra movida. Escucha, de hecho, mi hija menor se llama Cielo, porque una niña que más o menos tiene debe tener tu edad el día de hoy, en ese momento tenía 15 años y tuvo una bebé y se llamaba Cielo. Ahí va. Y nosotros fuimos a un cumpleaños de 15 de otra de las alumnas que teníamos en un barrio en San Fernando y dijimos, ay, qué linda la bebé, no sé qué, sí, ¿cómo se llama Cielo? Ay, qué lindo, dijimos con el papá de las nenas en ese momento y yo estaba con la panza muy grande y dijimos, ay, qué lindo, y no teníamos decidido el nombre, dijimos, Cielo es un lindo nombre. Bueno, nace Cielo, todo, ¿cómo se llama Cielo? Y todas y todos los niños y niñas, adolescentes de esa edad, ¡ay, Cielo! Como Cielo mágico. Yo te iba a preguntar, ¿qué tiene que ver lo que estás contando con...? Y nosotros, ahí está. Y nosotros se... decimos, ¿qué? ¿Cómo qué es Cielo mágico? Y de Casi Ángeles. Ah, y Casi Ángeles. Era resulta yo... que la nena que tenía la bebé, esta nena, le digo yo, que tenía 15 años, la niña que tenía el bebé, le puso Cielo por Cielo mágico. Ahí va, mirá. Porque era de la época de Casi Ángeles. Claro. Nosotros, con el papá de las nenas, que teníamos como 30 años, ni idea. Claro, yo Casi Ángeles no llegué, ya era, creo que era un poquito más grande, pero mi hermana miraba, y mi hermana miraba también Floricienta, y quiero contarte acá, Rafaela, una anécdota importante. Dígame. Fui a ver a Floricienta con mi hermanita al estadio de Vélez. Una experiencia increíble, Rafael. Hermoso, también fui con mi mamá, inolvidable. También fui con mi mamá, atención acá, a ver Los Nocheros. Ah, esa yo te al estadio de Ferro. Qué lindo. Rafaela. Los Nocheros me gustan. Yo bastante aburrido. Ah, al principio, yo estaba al menos, sentado, después ya no tanto, viste, pero... sentado, toda la gente parada, no veía, claro. Yo fue un poco raro para mí, pero estuvo mi mamá, bueno. La pasó muy bien. Sí, claro, si le gusta. Y mi hermana también la pasó muy bien cuando fuimos a ver acá. Vos fuiste acompañante de ambas cosas. Yo fui, claro, de acompañante de ambas cosas, sí. Y bueno, escúchame, te iba a contar algo. Bueno, esto entré con otra cosa, pero te decía, ¿por qué estamos tan eufóricos? ¿Por qué estamos tan acelerados y aceleradas? Hay que bajar un poco, porque resulta que, más allá de que ya se fue Mercurio retrógrado, es que estamos volviendo a la vida. Es verdad, Rafael. Estamos volviendo a vivir nuestro cotidiano como solíamos hacerlo, aunque con cuidados, y nos volvemos a sentir vivos y vivas de alguna manera, pero aparte también tenemos más actividades fuera de la casa. A mí entonces se me primero está... te cansas más. La cabeza, Rafaela, se me está... Yo es como que, veo que sale un mito a veces. De a poco, Ricota, porque no sea cosa que colapse la cabeza ni el cuerpo, de vuelta. Está bueno eso, que tomemos las cosas con calma, vayamos de a poco, porque de estar parados 7 meses, después de repente como que uno quiere hacer todo lo que no hizo en 7 meses y es a verdad, veces es verdad. Difícil. Sí, sí, sí. Y pasa esto, entonces parece que hiciste tantas cosas el lunes, tantas cosas el martes hasta la tarde de ahora, que dijiste, estoy en jueves.
y no estás en Marte. Tienes razón, Rafaela, tiene mucha lógica lo que decís. Sí. Yo hoy a la mañana hice toda una sesión de estiramientos, muy bien, elongación, Rafaela, muy porque bien, estaba todo duro. Claro. Me dolía acá en la pierna, en todos lados. Entonces hice como una especie de yoga. Exacto. Yoga casero, por qué decirlo, lindo, de alguna forma. Muy bien. Y ahí estirando y todas esas cosas. Parece con mi niña, perfecto. Rafaela, 2 años y medio, ella hace, hace esta, ay, la grulla creo que se llama. Ajá. Increíble, una sesión ahí hermosa de mañana, como para no dormirnos, ajá, digamos, en el medio de la cortada de pasto y las papas hervidas. Bien, bien. Rafaela, son 18 y 19. Sí, es un gran momento para presentar la primer sección de este día martes. Ahí va. Hoy tenemos a Cilantro y Pimienta. Dos actorazos, ajá, payases, sí, payaso y payasa, sí, de la capital, del Capitolio del morenense. Capital Nacional del Bache, sí, Moreno Capital City. Nacional del Bache. Acá nomás, pegadito, ellos son de ahí, del corazón, sí, del conurbano y siempre nos deleitan con su arte, sí, les conocemos, les admiramos mucho, sí, pero hoy se lo traemos a vos, que estás del otro lado. Exacto. Para que los conozcas, los disfrutes. Artistas cotidianos, puede ser un vecino tuyo, si vivís en Moreno, puede ser, claro, puede ser un chabón y una señora que te encontrás en la cola del supermercado, pero son dos artistas geniales. Sí, tal cual. Y ellos estuvieron cuando arrancó todo esto de la cuarentena y cada uno tenía que estar en su casita tranquilitos y guardaditos. Ellos dijeron, ¿qué hacemos? Ellos son una pareja de payaso y payasa que tienen hermosos numeritos y dijeron, bueno, hagamos algo con esto. Cilantro y Pimienta son un payaso y una payasa y dijeron, vamos a hacer algo virtual. Entonces hicieron distintos tipos y distintos capítulos de Cilantro y Pimienta en pandemia. Y esta que te trajimos hoy tiene que ver con las compras online. A ver. Tiene que ver con eso, que fue algo que se hizo mucho en esta cuarentena. Exacto, sí, mucho, yo mucho. Aprendí de todo con respecto a eso, Rafaela. Exactamente. De hecho, digo, hay cosas que hasta decís, ¿por qué no las hacía antes? ¿Por qué no hacía esto antes que era tan sencillo y yo me complicaba la existencia yéndome a 11 a comprar algo cuando tengo acá la mano de mi celular y me llega a la puerta de mi casa, querido? Es una cosa de loco. Sí, 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 esos son los beneficios de la tecnología, ¿viste? Hay gente que dice, no, la tecnología va a generar desastres. Y en sí, algunos casos sí, pero en otros no. La tecnología y los avances tecnológicos están aún esperando por la bondad del ser humano, así, Rafael. Así es, así es. Si tenés el coso este de Netflix, mírate El Dilema de las Redes Sociales, que un poquito habla de eso y está buenísimo. Pero mientras, vamos a mirar a Cilantro y Pimienta, que sí, querés ver más capítulos porque vas a ver este y te va a encantar, te metes en el canal de YouTube de ellos, que es Cilantro y Pimienta, te suscribís y ahí tenés un montón de videos para ver. Hoy traemos el de compras online. ¿Vamos a verle? Dale. Vamos a verle. Estoy entrenando, Pimienta. Pero Cilantro, tenías que ir al supermercado. No puedo, ahora estoy ocupado, estoy entrenando. Pero si te toca a vos, Cilantro. Abrimos las piernas, vamos a mantenernos. 1, 2, 3, 4. ¿Me hiciste la lista? Sí, Cilantro, te la dejé pegada en la heladera. 1, 2, 3, 4. Thank you.
¿Quién es? Cilantro. ¿Qué es cilantro? ¿Qué quiere? No moleste a China. China trabajando. No como cilantro. Vago. No quiere agarrar la pala. El país se lo hace trabajando. ¡Trabajando! Hola, ¿cómo le va? Quería hacerle un pedido. Para eso la llamé. Quería pedirle manados de pomelo. También quería... China tiene dos manos nomás. Bueno, le hablo más despacio, ¿cómo no? Le decía. ¿Manado, pomelo o uva? No, pomelo. ¿Sale el hoy? Naranja. No, ¿cómo naranja? Naranja no, si yo ¿huevo? Tengo... Sí, huevos también aumentó, quería. ¿Aumentó precio? ¿Qué, mucho? Está caro ahora. Sí, está caro, todo aumenta. Sí. ¿Cigarrillo? No, cigarrillo no tengo quiere. Cigarrillo. No tiene. Le doy papel higiénico. Doble hoja. Está bien, sí. Es la resistente. Ah, qué bueno eso, muy bueno. No te lo puedo comprar. Bien. Bien. A los, no se pasa. No se pasa, no se pega, jamás. Yo cortá la ola. Sí. Don Lucas su compra. Mala propina del chico que le lleva el pelilo. No sea tacaño. No tengo vuelto. Le doy calamelito. Calamelito. China tiene que seguir trabajando. No como cilantro que se pasa panza arriba todo el día. Esperando la ayuda del Estado. Me cortó y encima me trató re mal y además nos va a cobrar carísimo. Ay, por eso no me gusta llamarla, porque siempre me trata mal. ¿Sabes qué estuve pensando? Que nosotros tendríamos que producir nuestros propios alimentos. ¿Por qué no buscamos un tutorial de cómo se hace una huerta? Es buena esa. Lástima que yo no sé cómo se agarra una pala. Muy bien, ahí las tenías a cilantro y pimienta, querido Ricota. Se lo compras Rafael. Online, sí, con una invitada especial en este caso. Así que si querés podés ver sus videos en el canal de YouTube Cilantro y Pimienta. Escúchame, querido Ricota, los martes también tenemos una sección que se llama Cuando sea niña quiero ser. Cuando sea niña quiero ser. En este caso, Rafaela, hoy estuve buscando, decía que quería, ¿sabes qué? ¿Qué? El testimonio de una psicóloga. Ahí está. Pero no encontré, voy a tener que seguir buscando y seguir buscando y... porque, viste, a mí siempre me genera curiosidad la psicología. ¿Qué es, Rafael? Sí. ¿De qué se trata? Sí. Así que para una futura sección de Cuando sea niñe quiero ser, va a haber... Pero encontramos que... psicólogas cercanas, claro. Sí, eso tenemos que buscar. Sí. Cuando sea niñe quiero ser, te cuento por si no sabes qué es y estás viendo este programa así, decís, ¿De qué está hablando este pibe? Claro. Se trata de acercarte a la pantalla de tu casa una vocación que quizás tengas que escuchar a diferentes personas para conocerla, ¿no? Nos pasa cuando somos niños que decimos quiero ser bombero, quiero ser acróbata, por ejemplo. Chino no puede ser porque si naciste acá, es un problema. Tienes la doble nacionalidad, pero tenés que tener descendencia china y para tener descendencia china tendrías que tener al menos padre, madre, tutor o encargado o abuelo, abuela chino y es muy difícil. De última, te atas el pelo bien fuerte y te quedan los ojitos dar cuenta, así. Rafa. ¿Sí? Sí, se van a dar cuenta. Aparte, acróbata tenés que aprender... solamente puede ser. ¿No? Claro, ahí está. Bien. Aprender chino es una locura. Chino, es un crimen. De atrás para adelante es un quilombo, cosa. Bardo. ¿Querés ser? ¿Qué sé yo? Sí, lo que seas. Empresario, lo que sea. Psicólogo,
Cirquero, porque debe actor, ser astronauta, actora. Actriz, actora, querés ser salvataje de ballenas, querés ser un, no astronauta. Sé, astronauta, lo acabo de decir, pero lo sí, astronauta, ¿cómo es el femenino de astronauta? Astronauta, Rafael, astronauto. Astronauta, astronauto, astronauta, no. Me parece que... El astronauta, la astronauta. Ahí está, bien, es muy muy bien. Y querés ser, no sé, operador de canal de televisión. Bueno, en fin, ¿qué profesión trajimos hoy? ¿Qué profesión trajimos hoy para que vos conozcas, sí, tengas una mirada sobre esta profesión? Atleta olímpico. ¡Oh! Rafael, atleta olímpico, que muy es algo que pasa mucho. Por ejemplo, sí, que yo cuando iba a la escuela, ajá, iba a los torneos bonaerenses, sí, ¿no? Corría muy rápido. Sí. Y me llevaron a competir a diferentes lugares y de repente vislumbraba la idea de correr. Claro. Después no, después se me pasó, digo, pero son cosas que a veces pueden pasar por adelante de la vida, sí, de uno, de una. Y ¿por qué no? ¿Por qué no? Lleva diferentes sacrificios, como ser docente, por ejemplo, vos querés ser profe de historia y bueno, tenés que estudiar, claro, 4 o 5 años, rendir las materias y bueno. Y estar muy comprometido con la educación también. Claro, exactamente. Porque una cosa es. Una cosa y otra cosa es otra cosa. Otra cosa es ser docente, ¿no? Exactamente. Tener un título a veces no te hace ser docente. Para nada. Hay una cosa que te nace desde acá adentro y esa es la vocación, digamos. Aunque nazca de acá y no de la boca, es vocación. Andas a ver, pero nace de acá. La etimología, está tirando, sí, Rafaela, la etimología de las palabras. Atleta olímpico. Sí. Atleta aquí teníamos olímpica. A Brian Toledo. Aquí y hay otras personas también. Sí, que sí, han, claro. No acróbatas. No tengo hay, yo no nombres, me acuerdo los pero... nombres, pero he conocido acróbatas que han ido a competir a Brasil. Muy bien. Porque tenés varias instancias, que ahora lo voy a explicar un poco, sí, en el video. Nacional, panamericano y después lo que sería mundial, digamos, ¿no? Sí, claro. Así que... Sin más preámbulos, podríamos ir a ver de qué, un poco, un avistamiento de qué se trataría, de qué se trata ser atleta olímpico. Vamos a verle. Me encanta, sí. Vamos a ver qué pasa. Porque ser atleta de élite requiere dedicación full time. Cuando ya te vean como un diamante en bruto, se van a sentar con vos, especialistas de la salud, y tu entrenador, y te van a explicar, si saben lo que hacen, que el deporte de alto rendimiento no es justamente sano. Que a tu cuerpo lo vas a meter en una montaña rusa de exigencias enormes. Que rozarás el límite del entrenamiento con la obligación del juego limpio. Que si tenés que salir a hacer un fondo a las 7, con escarcha en el camino, lo vas a tener que hacer. Que si la pista está despareja, mejor moverte por un sector que esté bien. Y que si una polla molesta, vendate. Y seguí corriendo. El día que debuté, hice cualquier cosa en la carrera. Salí fuerte, me encontré con el muro en el 35, llegué casi caminando. Después, cuando fui a correr la segunda maratón, ya me sentí más cómodo y ya ahí como que ya le empecé a agarrar el gustito. Somos unos privilegiados. Yo siempre digo que son muchos los que realmente desean llegar. Es muy difícil y cuando lo lográs hay que disfrutarlo. Y esto también es parte de... Es una parte sumamente importante de lo que nos va a dejar. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡A ganar! ¡Que esta barra quilombera! Solo me dediqué a entrenar con profesionalismo, con responsabilidad. Y más allá que uno piense en un sueño olímpico, solamente pensar en hacer las cosas bien. La verdad que fue un momento único. Es el mejor momento de mi vida. ¿Querés ser un atleta olímpico? Sabé que vas a caer muchas veces más de las que vas a levantar los brazos al cielo. O agacharte en un podio para que te cuelguen una medalla. Que está en vos entender que un mal resultado es producto de un error y que los errores son aprendizaje y no frustración. Que serás mejor porque perdiste con justicia, porque el otro corrió más rápido o porque una lesión inoportuna te hizo colapsar. ¿Querés ser un atleta olímpico? Si ya llegaste a nivel sudamericano o panamericano, empezarás a cobrar una beca y tendrás cobertura médica.
pero estarás fuera del sistema formal laboral, sin aportes y quién sabe qué te deparará el futuro. Y encima las becas deben revalidarse con resultados. Y ante el mínimo traspié, sufrirás la injusticia de un descenso en la escala y de golpe te deberás replantear si podés seguir pagando el alquiler. ¿Querés ser un atleta olímpico? Yo siempre digo que hay que celebrar los triunfos y me siento muy orgullosa de haber entrenado tan duro y bueno, nada, todo esfuerzo tiene recompensa, ¿no? Ahora, ¿estás realmente seguro de que querés ser un atleta olímpico? Bien por vos que entendiste las reglas. Cuando lo logres, recordá lo que disfrutaste y sufriste en el camino para llegar a jugarte todo en 10 segundos en la pista o en 2 horas y pico en la calle. Si el destino te sonríe, las luces se te acercarán. Habrás subido al Everest o serás Leo DiCaprio en la proa del Titanic. Pero si justo ese día, a esa hora, no resultó nada de lo que pensabas, llorá y luchá contra la amargura. Pero no escuches a los que te hablen del fracaso tirados con una birra en el sillón o con un micrófono que busca sangre en la mano. Ten en claro que siempre habrás sido un atleta olímpico y que tu vida ya no será igual. Porque entendiste que fracasar es no animarse a subirse al tren de los desafíos y seguir esperando que otros te cuenten lo que es la vida. Vos, que conocés lo que es ser protagonista de tu pasión, ya te ganaste el éxito. Y sos feliz. Impresionante. Ahí tenés, Rafael. Me reconocí la voz del locutor. Estuve todos los minutos que estábamos escuchando diciendo quién es. Me di cuenta, es el señor Bonadeo, un periodista deportivo muy conocido. Hace mucho que no lo veo ahora en la tele, pero en su momento estaban todos los programas. Me costó acordarme de quién es, pero sí, lo ubico, Rafaela. Nos relata en este caso de qué se trata. Y bueno, como te decía al principio, es todo un mundo, todo un esfuerzo, pero sí, vale la pena. Una vez, Rafaela, yo estudiaba educación física, sí, se organiza una carrera. Bueno, yo todos los corredores, todos con sus pecheritas al sí, cuerpo, digamos. Sí. Yo decía, uy, claro, son todos profesionales. Claro. Venían de correr, ¿no? Tenían remeras de otras carreras. Sí. Ricota muy veloz, sí, salí puesto número 9, muy Rafaela. Bien, me gané un kilo de queso, muy feliz, me fui a mi casa, muy contento, Rafaela, fue hermoso. No podía creer yo. Eran 200 corredores, Rafaela, salí 9. Sí, sí. Pero viste que a veces lo que no se gana, ¿no? Estaba no muy me acuerdo relajado, el dicho, pero hay veces que mucha gente es algo que trae nato y que no lo entrena, pero que lo trae. Y después hay gente que se mata entrenando y mejora muchísimo, pero hay gente que lo trae, decía, ahí en su ser. Decía, ¿no? Esto, ¿no? Por más de que también tengas una facilidad, si vos a esa facilidad que tenés le agregás sacrificio, ponerle sacrificio, sí, porque uno tiene que sacrificar ciertas cosas, ciertos momentos. Es decir, como decía ahí, ¿no? Bueno, a veces vas a tener que no ir a esa fiesta, a veces vas, claro, a tener que no ir, a veces para cumplir un objetivo hay que relegar otras cosas. Hay que descansar bien y un montón de cosas. Y para a veces ser atleta, está, ¿no? Y claro, y a veces está bien y a veces hay que también un poquito para el otro lado, no, relajarse un poco. Sí, sí, hay de todo. Es algo muy sacrificado el entrenamiento deportivo. Y depende mucho también.
también de tu entrenador o entrenadora, en qué sintonía y en qué frecuencia esté, ¿viste? Hay entrenadores y entrenadoras que es competencia, 100%, no me importa nada si te vas a lastimar, si estás mal, muy angustiado, triste, si no, no importa. Vos ganá, no importa más nada. Y bueno, ahí estamos medio que no está bueno. Y después tenés entrenadores y entrenadoras que cada vez sucede más, digo, esto del ganar, pasaba antes. Ahora está mucho más sabido que el atleta es una persona, ¿no? Y que tiene que no funcionar como una máquina, sino una persona que, bueno, que es muy hábil y listo. Entonces, en eso se meten más en otras cuestiones. Y aparte, se dieron cuenta también que para que el atleta rinda, tiene que estar bien en otras cuestiones de la vida, no solo en lo físico. Así que, bueno, eso, digo, me parece que... Es difícil ir a correr una carrera con hambre, por ejemplo. Tal cual. Con hambre no se puede ir a correr. No, y tenés que comer y después tenés que ir a claro, comer. Claro, tal cual. Así que bueno, me parece que eso, esto es un poquito el ejemplo de que ante cualquier situación, ¿no? Ante cualquier profesión, es que si tenés un objetivo claro, le metes y probablemente llegues. Y decía eso, ¿no? También el locutor muchas veces puede que pienses que ya está, que no llegás. Claro. Pero... como, bueno, algo que yo aprendí es que triunfar es como seguir, ¿no? Decir, bueno, estoy en esto, no me está yendo bien, pero yo sigo porque es lo que me gusta. Como que para mí triunfar es hacer lo que a uno le gusta. Sí. A veces, qué sé yo, no tenés ese, no sé, Rafaela, qué decirte, ese anhelo que tenés quizás, que no llega, parece que no va a llegar, parece que no está llegando, pero todo llega a su debido tiempo. Sí, y si no llega por algo también es. Claro, hay que quizás cambiar el rumbo o rever los objetivos. Sí, no hay que encapricharse con las cosas porque encapricharse hace que uno se cierre entre unas cosas, no vea otras y no se le esclarezca un poco el camino y nada, terminas así medio enojado y capaz tiene que ver con otras cosas que no viste. El capricho no es bueno, ni cuando sos chiquito ni cuando sos grandote. Ahí va, pero lo que sí es bueno es... ir para adelante, ¿no? Siempre. Ir para adelante. Siempre. Salvo que haya una pared, ahí fíjate, correte un poco, agarra la puerta y seguí. Mira, tampoco da, ¿no? Claro, ver la forma, ser la versatilidad. Exacto. No, la rigidez hace mal. Exacto. Nos pone en un lugar que a veces que no podemos visualizar para los costados, a ver qué está pasando. Cambiar el punto de vista. Siempre. Para hacer una vertical con la vida, para cambiar el punto... Sí. De vista y ver otras formas de encarar la cosa. Así es. Se iba a decir algo, Rafaela, se fue. Completamente. Dijiste a veces, pero... Y ahí quedó. Y quedó. Bueno, ya te vas a acordar. Ricota, los días martes y en nuestra última sección siempre traemos un cuento. Un cuento, así es, Rafaela. ¿Qué nos has traído, Rafaela? Un cuento. El cuento en general nos lo cuenta nuestra amiga Florencia D'Amico, que es de Villars y tiene un hermoso emprendimiento que se llama Libros como Puertas. Si querés buscar libros y comprar libros, busca en Instagram Libros como Puertas, que está buenísimo, tiene un montón de títulos recontra interesantes. Pero hoy traemos desde otro lugar otra cuestión, que es del canal de Paca Paca. Paca Paca. Y en Paca Paca hay varios cuentos, varias cosas. Y hoy entré así, me puse a ver cuál me gustaba como el título, a ver qué onda, cuál. Y encontré uno que se llama, que tiene que ver con la historia de la yerba mate. Ah, yo conozco, ¿sí? Rafaela, ¿puedo hacer un spoiler? No le cuentes el final. No sé cuál es el cuento, pero yo nací. ¿Sabes la historia? Yo nací en Chaco, Rafaela, y se habla guaraní. Sí. Yo cuando era chico hablaba mucho guaraní. Mira, qué lástima que se te haya ido. Sé algunas palabras, sí. Pero. A mí me engu. Muy, No sé, se me salió eso. Claro, más o menos esa es la. Maringüengu. Esa es la. ¿Cómo se llama? ¡A la pipetua! Ah, no, eso no. Tiene como una fonética muy divertida. A mi mengui me suena a algo, pero no tengo idea si significa. No sé. Aña mengui. Es como decirte, andate. Eso significa. ¿En serio? Sí, es una mala palabra. Aña mengui, te dice. Mi bisabuela me decía. Eso me suena. Alguien me lo dijo entonces. Aña mengui. Aña mengui. ¿Y qué pasó con la yerba? Vos, aña mengui. Me decía, anda, buscame un pomelo. Y con el bastón se enojaba ella. Era bravísima, Rafaela. Ella vivía en una
En una todavía la familia sigue viviendo así. Este, casa de barro, piso de tierra, que ahora ya le hicieron la carpeta. El pisito, pero ellos vivían así. Claro. Una cosa tremenda, Rafael. Las casas de barro están buenísimas, refrescitas. Sí. Un día, Rafaela, tormenta. Se cayó la pared de la casa. Nos despertamos así. Me despierto así. Faltaba media casa. Uy, qué garrón. Mi abuelo hizo un pozo. Sí. Nos sentamos todos los primos así en el borde del pozo. Sí. Y con las patas así amasábamos el barro. Ahí está. Y el abuelo levantó la pared en tremendo. Fue muy Rafael. Bien. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque ibas a contar algo de la yerba mate. Y me llega a mí la historia de la yerba mate, que es guaraní, ¿puede ser? Probablemente. Probablemente tiene que ver con esto de la compañía, ¿no? De que es un yuyo que ayuda a la amistad, dicen. Muy bien. Este cuento, no lo quiero spoilear. No. Y dicen que es un regalo de los dioses. Ajá. Que un dios... creo que era el dios de la naturaleza. No sé si estoy... Mandale gas, que igual la el gente dios lo de va la a ver. Naturaleza dice que se personifica en una... Cuenta la leyenda guaraní, que se personifica en un señor que iba caminando por la selva. Sí. Se encuentra con una familia y que vivía en una casita de barro en el medio de la selva misionera. Sí. Y este señor, que era el dios de la naturaleza, le pide como estar ahí con ellos en su casa, un vaso de agua, era como un viajero. Sí. Y ellos le comparten todo lo que tenían. Uh-huh. Un vasito de agua, un pedazo de pan, algo que cazaron ahí. Sí. Todo lo que tenían a su disposición, las cosas que recolectaban del monte. Entonces él, cuando llega el momento de irse, agradecido por tanta hospitalidad, les dice: yo soy Scalacanguingui, que era y les voy a dejar este hermoso regalo para que puedan compartir con todas las personas que viajen y pasen por aquí. Y les regala la yerba mate. Mira, ¿qué vos te parece? Mira vos. Por ahí ya conté el cuento. No importa, ahora lo vamos a ver. No te hagas problema total. Una cosa es que, viste que los cuentos, según quién lo cuente y cómo lo cuente, siempre cambia. Siempre cambia. Entonces, no pasa nada. Ricota, ¿te parece que nos despidamos antes del cuento? Vamos a despedirnos antes del cuento. Porque es un cuentito medio larguito. Y así después, cuando termina el cuento, te quedas con las noticias de Canal 4. Perfecto, me parece muy bien, con el señor Mariano, con toda la actualidad Marcos Pacense y de todo el mundo, digamos. Exactamente. Y nosotros, acá con Ricota, volvemos mañana, miércoles, mitad de semana, aunque parece que estamos ya al fin de semana, no teníamos esa sensación, pero no. Mañana es miércoles, aquí en La Risa es Bella, ¿te parece? Me parece, Rafaela. Entonces, te dejamos volando en los renglones con este cuento hermoso y nosotros nos vemos mañana en esta hermosura que hemos... ¡Ay, baby! ¡Dale, dale! Que hemos llamado... La risa es bella. ¡Nos vemos! Presentamos la leyenda de la yerba mate. ¿Qué pasa que no estás arreglando el auto? Es que hoy es un día muy importante. Creo que por fin terminé de arreglarlo. ¿Y nos vas a llevar a dar una vuelta? Claro. Toma unos mates y vamos. ¿Quieren? ¡Sí! ¡Sí! Abuelo, ¿me servís uno? Nico, ¿vos también querés? No, gracias. ¿En serio?
Mira que el mate es una bebida muy especial. Es algo que podemos compartir. Es que no me gusta, abuelo. Abuelo, estaba riquísimo. ¿Qué le pusiste? El mérito no es mío, Lila. Es del mate. Estás usando el primer mate que existió. Abuelo, ¿cómo va a ser el primer mate que existió? Lila tiene razón, abuelo. El mate existió siempre. Lila, Nico, todas las cosas existieron alguna vez por primera vez. Pero este mate se lo regaló la luna a un anciano guaraní. ¿Guaraní? ¿La luna? Sí, chicos. Los guaraníes son indígenas que viven en América del Sur. Y la luna... A ver, esperen un minuto. ¿Quieren que les cuente la historia? ¡Sí! Hace muchos años, en uno de mis viajes por Latinoamérica, llegué hasta la selva guaraní, en la zona donde hoy es Paraguay, y me hice amigo de Arandú. ¿De quién? Arandú. Es un nombre guaraní que quiere decir sabio. Arandú me convidó el mate más rico que probé en mi vida. Cuando le pregunté cómo lo hizo, pasó a contarme la historia de la yerba mate. Hace muchos años, Yací alumbraba la noche. ¿Quién? Yací. Así era como Arandú llamaba a la luna. Yací. Desde hacía mucho tiempo, Yací observaba la selva desde el cielo con curiosidad. Quería bajar a la tierra para saber qué pasaba acá abajo. ¿La luna quería saber lo que pasaba? La luna siempre fue muy curiosa. Veía el mundo desde allá arriba, pero le daban muchas ganas de conocerlo. ¿Y no podía bajar? Claro que podía, pero no se animaba. Todo le resultaba desconocido. Fue Araí, la nube, la que finalmente logró convencerla de que bajaran juntas. A la mañana siguiente bajaron a la tierra, transformadas en jóvenes de largos cabellos. Nunca habían estado en la selva y todo les parecía maravilloso. Las frutas de los árboles, el olor de las flores. Desde el cielo todo parecía distinto. Pero Yací y Araí no estaban solas. Un anciano guaraní las seguía, intrigado. Nunca las había visto por la selva. ¿Qué hacían allí? ¿Y por qué no iba y les preguntaba? Tenés razón, Lila. Eso era lo que iba a hacer el anciano. Pero parece que él no era el único que las seguía. Justo en el instante en que se iba a dar a conocer, salió de entre los árboles. ¿Un mate caminando? No, Lila, no. No, el mate viene después. Ay, Lila, ¿cómo va a aparecer un mate caminando? Y es la leyenda de la yerba mate. Tenés mucha imaginación, Lila. Eso es muy bueno. Dale, abuelo, seguí contando. Sigo. De entre los árboles salió un hambriento yaguareté. En ese instante, Yací y Araí se dieron cuenta del peligro en el que se encontraban. Pero en la tierra no tenían los mismos poderes que en el cielo. Finalmente triunfó el anciano. Él creyó que había salvado a dos jóvenes, pero había hecho mucho más que eso. Había salvado al mundo de vivir de noche. ¿Se imaginan un mundo sin luna? Y abuelo, sería un poco complicado. Viviríamos con linternas todo el tiempo. Y las estrellas estarían solas. Claro, por eso fue tan importante lo que hizo el anciano. Buscó a las mujeres por todas partes, pero ellas ya se habían ido. ¡Ay, qué desagradecidas! ¡Lila! Tranquilo, Nico. Lo que dice Lila es cierto. Es importante ser agradecido. Pero Yací y Araí quedaron tan asustadas cuando vieron el peligro que corrían en la tierra que volvieron a su lugar en el cielo lo más rápido que pudieron. Y Yací decidió que esa misma noche le daría las gracias al anciano.
Quiero agradecerte por habernos salvado la vida. ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Soy yo, Yasi, la luna. ¿A dónde estás? Aquí arriba. ¿Eh? Pero, ¿cómo te voy a salvar la vida si ni siquiera te conozco? Hoy, cuando con Araí, la nube, bajamos a conocer la Tierra, adquirimos la forma de dos mujeres y tú nos salvaste de Yaguareté. Ah, entonces eran ustedes. Sí, y siento que estoy en deuda por lo que hiciste. Voy a darte un regalo muy especial. Algo que alivia la soledad, alegra los corazones y une a las personas. Me gustaría saber qué es. Es una bebida que se hace a partir de una planta que encontrarás en los alrededores de tu casa. La preparación es muy importante. Así es como tienes que hacer. Primero, debes seleccionar cuidadosamente las mejores hojas de la planta. Y luego... Y así fue como nació el mate. Un regalo que le hizo la luna al anciano guaraní para agradecerle por su ayuda. ¡Esto es riquísimo! Y esa es la leyenda de la yerba mate. ¿Les gustó? ¡Sí! ¡Sí! Abuelo, ¿me dejas probar el mate? ¡Es riquísimo! Abuelo, ahora que lo arreglaste, ¿nos llevas a pasear en el auto? ¡Claro, claro! ¡Suban! ¡Ay, qué raro! Se ve que no lo revisé bien. ¡Ay! Creí que lo había arreglado. No sé qué le pasa a este auto que hace lo que quiere. No te preocupes, abuelo. Otro día nos llevas a pasear. Hoy no podemos quedar tomando mate. Es cierto que es rico, pero ¿verdad que alegra los corazones? Seguro que es así, Nico. Mira, en el momento en el que se quedaron a tomar mate conmigo, yo ya me puse más contento. ¿Ustedes la vieron? Hubiera jurado que la luna me guiñó un ojo. Ay, abuelo, mirá si la luna va a guiñar un ojo. ¿De verdad? Bueno, va. Me pareció. ¿Y qué otras aventuras viviste, abuelo? ¿Aventuras? Bueno, muchísimas. ¿Les hablé alguna vez de aquel día en que yo estaba paseando por un lugar inhóspito? ¿Inhóspito? Inhóspito quiere decir que era un lugar donde era muy difícil vivir. Estaba lleno de piedras. ¿Estabas con el auto? No. No, el auto estaba en el taller. Había tenido un problemita. El mate tiene su historia, vino aquí desde la luna y no fue viajando en cohete, sino en sueños que te acunan. Lunita, siembra tus sueños, lunita, que crece el mate. Guaraní de selva adentro, despierta tu pueblo, baila feliz. Creció el mate y fue un buen sueño pa' todos, gurises y viejos lo toman así. Calentita el agua en las hojas verdes, dame un mate, che amigo, que me toca a mí. Torta frita, chipá, tortilla y chicharrones, pasteles, bizcocho, galleta y pan. Con poleo, con menta, cero no boldo, así como venga lo voy a tomar. Creció el mate y fue un buen sueño, a todos gurises y viejos lo toman así. Calentita el agua en las hojas verdes, dame un mate, che amigo, que me toca a mí. Torta frita, chipá, tortilla, chicharrones, pasteles, bizcocho, galleta y pan.
tomar.